Mañana se cumplen 80 años del asesinato del general Sandino y para entender cómo ha evolucionado esta figura de la historia de Nicaragua se encuentra con nosotros Margarita Vanini, directora del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA. Margarita, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Margarita, Sandino entra en el radar de la historia de Nicaragua hace relativamente poco tiempo, a finales de los 70, con el triunfo del Frente Sandinista. Eh, ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay tantas décadas de silencio antes? Bueno, eh, efectivamente, hasta antes del, de 1979, la figura de Sandino había sido silenciada, había sido invisibilizada en la historia de Nicaragua. Y algunas referencias a Sandino, su pensamiento, circulaban, pero de forma clandestina. Yo en los 70 estudiaba historia, historia, en la, en la UNAM Managua y en, lo, en el PENSU, en los programas de historia, no se mencionaba Sandino. Y en el movimiento estudiantil a veces circulaban algunas papeletas, algunos volantes del, del movimiento estudiantil o del Frente Estudiantil Revolucionario, donde, donde reivindicaban la figura de Sandino. Pero esas eran referencias muy esporádicas, porque ni en la historia nacional, ni en los libros de texto eh, aparecía la figura de Sandino, ni se hacía tampoco referencia a la lucha que llevó a cabo Sandino entre 1927 y 1934. Bueno, eso respondió a políticas de memoria del, del, del somocismo, de los gobiernos de los tres Somozas que tuvimos en Nicaragua. Hay que recordar que el, el gobierno del primer Somoza eh, se funda y se establece sobre el asesinato de Sandino en 1934. Entonces, después del asesinato de Sandino en el 34, se impone, digamos, un silencio, un olvido y un esfuerzo por tratar incluso de borrar. Todo lo que era el movimiento sandinista en las Segovias, en el norte, y eh, Sandino pasó a ser prácticamente olvidado. Con el triunfo de la revolución pasamos al otro extremo y Totalmente. se vuelve, digamos, el gran protagonista de la historia de Nicaragua. ¿Cómo debe enfrentarse un historiador a estos, a estos cambios, digamos, a estos embates? Bueno, efectivamente, en el 79, eh, con el triunfo de la revolución eh, popular sandinista, pues empieza a difundir eh, la figura de Sandino el héroe, Sandino el defensor de la soberanía nacional, Sandino el guerrillero heroico, que por la vía armada derrotó a la intervención norteamericana en Nicaragua. Hay que ver que esta figura de Sandino, que se empieza a difundir en los años eh, después de 1979, había sido una elaboración de Carlos Fonseca y de otros intelectuales eh, del Frente Sandinista para tratar de vincular la, el movimiento de liberación nacional o la lucha contra el imperialismo con un evento, con un suceso, con un personaje de la vida nacional de Nicaragua que le diera sentido a esa lucha antiimperialista o esa lucha armada para derrocar a la dictadura somocista, una dictadura que había sido fundada y sostenida y apoyada por los Estados Unidos los 46, 47 años que la dictadura se mantuvo en el poder. Entonces Sandino se convierte como, en, como en, en esa figura que simboliza los nuevos valores que la revolución y que el gobierno revolucionario empiezan a promover desde 1979, que tenía que ver con el amor a la patria, con la lucha contra la intervención norteamericana, la defensa de la soberanía nacional, eh, la, la honradez y la, y la, la ética del político revolucionario como sandino que se enfrenta a, la, a las adversidades de su tiempo y que logra, digamos, derrotar la intervención norteamericana. y este sandino simbólico es muy distinto al sandino histórico, por así decirlo. es efectivamente sí, verdad, porque cuando nosotros convertimos a un personaje histórico como sandino en un mito y lo vamos separando de su contexto histórico, esa figura se convierte en un mito, pasa a ser una figura petrificada, una estatua, un monumento, un mito, y pierde la fuerza eh, del ejemplo o de la ética que la vida misma o que Sandino en su contexto histórico eh, representa como ejemplo de dignidad, de entereza, de honradez, de ser consecuente con, con determinados principios. Eh, y con, con la defensa de un programa de justicia social para los campesinos del norte de Nicaragua. Entonces, en la medida en que vos separás un contexto histórico en el que este personaje surge y desarrolla eh, su lucha, en esa medida, como que le vas vaciando un poco el sentido que tiene y se va convirtiendo en un mito. Y a medida que van pasando los años para las nuevas generaciones, si el mito se va vaciando cada vez más de ese significado inicial o de las adversidades con las que se tuvo que enfrentar a la lucha en, en su momento o en su propio contexto, eh, se va convirtiendo como en un símbolo vacío que pasa a ser un, una estatua, un monumento petrificado que por, para las nuevas generaciones eh, va perdiendo sentido, va perdiendo fuerza, va perdiendo significado, va perdiendo ese significado ético. A 80 años de su muerte, ¿tenemos ya suficiente distancia crítica de los acontecimientos como para evaluar apropiadamente la figura de Sandino y su gesta? Sí, sí si hacemos un esfuerzo por tratar de separar lo que son los usos políticos de la figura de Sandino de lo que es el Sandino histórico como personaje de la historia de Nicaragua que en 1926 al, al 33-34 llevó a cabo una lucha en condiciones muy adversas, al frente de, al frente de un ejército de, de campesinos, enfrentándose al ejército más poderoso del mundo y que, bueno, pues criticó la cultura política del país, criticó a los políticos, se enfrentó por las armas este ejército apoyado por la intervención norteamericana y eh, la, la lucha de Sandino, bueno, eh, tuvo, como, como has de saber, una repercusión a nivel internacional y, y removió eh, la solidaridad de, bueno, muchísimos países del mundo, de la intelectualidad, de todas las fuerzas progresistas de su tiempo. El gobierno actual eh, se apropia de Sandino y proyecta un poco, digamos, el mito. ¿Cómo podemos aprender del Sandino histórico en la Nicaragua de hoy? Bueno, desde, desde el instituto hemos hecho un esfuerzo por tratar de eh, estudiar a Sandino eh, en como un... Un personaje de la, de la historia de Nicaragua no desligado del contexto y de la cultura política o de las condiciones económicas, políticas y sociales en las que su lucha se llevó a cabo. Hay que estudiar a Sandino en ese contexto, hay que volver a las fuentes y, y hay que estudiarlo eh, en, en toda su complejidad. O sea, no es sacando pequeños pensamientos, ¿verdad? Eh, totalmente descontextualizados y convirtiendo a Sandino en santo. Que vamos a, a seguir su ejemplo, que vamos a entender en qué consiste su reclamo por la justicia social, o en qué consiste su proyecto de cooperativas en el norte, o en qué consiste, consiste su concepto de soberanía nacional, que comparado con el significado de la soberanía nacional ahora, pues eh, es totalmente diferente. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos que. Eh, Volver a las fuentes, hacer un esfuerzo por eh, volver a los archivos, sacar los documentos y tratar de estudiar al sandino histórico y a todos los elementos que conforman el, el contexto político y social de la época. Por ejemplo, se ha estudiado muy poco sobre eh, en Nicaragua entre 1920 y 1940. Hay periodos de la historia de Nicaragua que se han estudiado mucho. Que hay mayor fuentes, que hay mayor documentación y hay otros que son todavía eh, enormes incógnitas. Por ejemplo, la relación que Sandino desde la montaña tuvo con los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil o con los partidos políticos o con los políticos tradicionales es un tema que se ha, que se ha abordado poco. ¿Qué recursos puede encontrar la gente en el Instituto de Historia que, que vos dirigís? Eh, bueno, eh, en el Instituto hay eh, una cantidad. Bastante grande, yo diría que muy grande en comparación ¿no? a, a, a lo que podemos encontrar en otros archivos o bibliotecas de Nicaragua, creo que es una de las colecciones eh, más importantes. Hay eh, documentos de la época, hay documentos de los partidos políticos de la época, eh, tenemos muchos documentos relacionados al, al somocismo, pero también a los partidos liberales y conservadores desde principios de siglo. Hay una buena cantidad de documentos de Sandino, así como una fototeca, eh, pues, bastante interesante. Estos materiales, yo creo que en Nicaragua la, los materiales que existen ya están bastante conocidos, porque, bueno, la mayor parte de las investigaciones en Nicaragua o de las fuentes que podemos consultar son las mismas que teníamos en 1980 o y ya ha están habido. registrados sus conocimientos. En términos generales, el mayor volumen, sí. Por ejemplo, en la biblioteca del instituto todos los libros publicados desde los 30, 40 sobre Sandino, la lucha de Sandino, eh, están, están en la colección eh, del instituto. Ha habido un proceso de recopilación de documentos de larga data, hecho por los, por los jesuitas. Las revistas culturales de la época, más los periódicos de la época, que son fuentes de incalculable valor, también están y se pueden consultar. Sin embargo, digamos que el grueso de los documentos de Sandino que se pueden consultar son los mismos que en 1979 llegaron al país, traídos por el presidente de México, eh, López Portillo, que en solidaridad con, con la revolución y con ese gran desconocimiento que había de la gesta de Sandino, trajo. Los archivos de Pedro José Cepeda, que fue el secretario privado de Sandino en México, trajo los archivos que tenía Pedro José Cepeda y los entregó a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que fueron los archivos que después pasaron al IES y que ahora están pues, bien resguardados en el Centro de Historia Militar. A lo largo de los años han habido varios esfuerzos por fundar un museo alusivo a Sandino. Eso, ¿Qué ha sucedido con, con, con esos esfuerzos? ¿Es eso algo a lo que deberíamos aspirar? ¿A que exista una institución que concentre los objetos y los documentos de Sandino? Mira, el problema en la historia de Nicaragua, y eso tiene que ver también con los mitos que van y vienen, ¿verdad? Y con la forma en que nuestros jóvenes eh, entienden la historia o conocen la historia de Nicaragua. Hasta el 79, Sandino era casi desconocido. Entre 1979 y 1990, Hubo un auge extraordinario, casi fue una política de Estado, una política oficial de memoria, en la difusión del pensamiento de Sandino y de toda esta nueva identidad que se tenía que basar sobre nuevos valores totalmente opuestos al régimen anterior y que se fundamentaban en, en, esta, en esta nueva identidad del sandinismo. Y Sandino, por supuesto, que era el eje articulador. Eh, y combinado con Carlos Fonseca, con el eslabón vital que se llamó, bueno, tratando de construir artificialmente una linealidad entre lo que había sido la lucha de Sandino y el 19 de julio. Bueno, eso se construye en el discurso, ¿verdad? Y es también una forma política de eh, construir eh, un discurso alrededor eh, de Sandino. En el, en, entonces hubo, en el, entre el 79 y el 90, pues cantidad de, de esfuerzos que se hicieron. desde el, Se fundó el Instituto de Estudios del Sandinismo y el Instituto de Estudios del Sandinismo publicó una cantidad muy grande de eh, estudios y de recopilaciones de documentos sobre Sandino. Se publicó la primera edición de Editorial Nueva Nicaragua del Pensamiento Vivo de Sandino de Sergio Ramírez. Se publicaron documentos del sandinismo, documentos básicos. Se publicó. Una, una iconografía de sandino que se llama sandino en frente al imperialismo y también se hicieron unas exposiciones itinerantes que recorrieron todo el territorio. eran fantásticas. se abrió el museo de las fuerzas armadas que era el museo de la revolución donde un capítulo importante era sandino. pero se daban cátedras sobre el pensamiento sandinista, sobre la identidad sandinista en la universidad. Eh, se abrió el museo en Iquinomo, se abrió otro museo en san rafael del norte. bueno. ¿Qué pasó en 1990? Hay un cambio pacífico eh, de gobierno, sin embargo, el nuevo gobierno, eh, igual que había pasado en el 79, eh, empieza a cerrar todos los museos y trata de borrar. Ese a, es el riesgo de conectar demasiado las figuras históricas con movimientos políticos que están sujetos a los vaivenes de la. Bueno, ese, ese, ese es un problema que tenemos en Nicaragua de la falta de continuidad. Eh, ni siquiera de la visión de nación o de un proyecto de nación o de un consenso mínimo entre las fuerzas políticas que nos permita como nación construir un discurso histórico en el que todos estemos incluidos y no que cada vez que cambia el gobierno de signo político nos excluimos los unos a los otros. Y eso fue lo que pasó en el 90. Entonces, en el, en el 90 eh, se empezó a eliminar lo que era la memoria. De la, de la década anterior a borrar murales, a cerrar museos, a destruir archivos, a cerrar bibliotecas, a destruir monumentos para los héroes y mártires. Y eso también se refleja a través de los libros de texto, ¿verdad? Y a través de la enseñanza eh, oficial. Hasta la cruzada, ¿verdad? Fue uh -huh. un pecado enseñarla en, en la década de los 90. Eso marca unas una rupturas en el discurso histórico, en la continuidad que, el, que la que la construcción de un discurso de nación o de una identidad nacional eh, eh, pueda tener. Sin embargo, quisiera señalar eh, un elemento eh, de la modernidad mm. que tiene que ver con las tecnologías y últimamente se han empezado a digitalizar eh, bastante. Documentos de Sandino que se pueden consultar en línea. Y son documentos que físicamente están fuera de Nicaragua. Están fuera de Nicaragua. Nosotros lo que hemos hecho es digitalizar fotografías de Sandino que están a través de la página web del instituto, se pueden mirar y es una exposición que hicimos con la alcaldía de Managua muy eh, instructiva para un público eh, juvenil que se llama Sandino Vive y la exposición está en la web, en la página web del instituto. Se entra en la página web y hay un sitio que se llama Sala de Exposiciones Virtuales, y entrando a las exposiciones virtuales que están ahí, se llega a la a las, a las exposición Sandino Vive. Pero hay otro recurso que a mí me parece valiosísimo, que es el resultado de años de esfuerzo de un historiador norteamericano, se llama Michael Schroeder. Él hizo su tesis doctoral y vino a Nicaragua y trabajó en nuestros archivos, pero se dedicó a recopilar... Eh, información sobre el movimiento social, sobre Sandino y su movimiento social. Eso quiere decir sobre la Segovia, sobre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, en los archivos en Estados Unidos. Entonces, trabajó a fondo con los documentos que están en la Biblioteca del Congreso, hizo un trabajo exhaustivo en el Archivo de los Marinos y después también recopiló en otros archivos que están en bibliotecas latinoamericanas en Estados Unidos y toda esa información la puso en línea. La página de él se llama Sandino Rebellion. Y eh, es sorprendente la cantidad de información que se puede consultar ahí. Documentos, eh, fotografías, esas sí que son únicas, ¿verdad? Que yo no las he visto en, en, en archivos o publicaciones nicaragüenses, que son propias de los archivos de los marinos, que además de los documentos re, de, relativos a la época, también eh, recogieron otro tipo de materiales para caracterizar a los políticos de la época, a los partidos políticos, la situación del país, hasta mapas se pueden ver sobre las. Posible eh, movilización o ubicación de las tropas de Sandino. Es un, un eh, recurso eh, excelente que las nuevas tecnologías ahora nos permiten frente digamos, a las dificultades para tener acceso a, la, a los documentos. También tenemos eh, publicaciones como la, la que tenés en tu mano, una nueva edición del libro. Este Sandino, una biografía política, es eh, un uh, libro publicado eh, por el Instituto de Historia. La primera edición la hizo la Editorial Nueva Nicaragua en el 96. Nosotros sacamos esta, esta otra edición eh, con un nuevo prólogo porque habían pasado 15 años desde la primera edición y había muchas cosas que comentar sobre la transformación de la figura y los usos de Sandino a través de la historia y sobre todo en esos 15 años de diferencia entre el 96 y el, y el 2009. Y eh, el libro eh, es una publicación del instituto, ha tenido una excelente acogida, es un trabajo académico muy importante. Antes habíamos publicado también una investigación de una francesa, Michelle Dospital, que publicó también un libro sobre la lucha de Sandino y el movimiento de liberación nacional, muy eh, importante porque hace énfasis en, eh, trabajó mucho con revistas culturales, con los archivos del, del Partido Comunista en México, con los archivos de la policía en México, trabajó otro tipo de fuentes, como por ejemplo eh, los periódicos. Eh, de la época y entonces la información que tiene es eh, eh, muy, muy eh, interesante. Margarita Bandini, directora del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA. Gracias por acompañarnos.